Si yo no te condeno, nadie te puede condenar. Ya no hay más culpa porque yo pagué por el pecado. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en mí. Tienes que entender que eres hijo de Dios. Yo te amo y morí por ti. Ya no eres esclavo del pecado y de la muerte, así que ya no vivas como tal. Eres la imagen y semejanza de Dios. Así que sígueme. Entender quién soy yo lleva a un cambio de vida. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Tienes que negarte a ti mismo como yo lo hice por amor a ti. Si buscas salvar tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida por mi causa, la encontrarás. No te conformes con los placeres temporales de este mundo. Yo soy el agua viva. Yo puedo saciar tu sed. Si bebes de mí, no tendrás sed jamás. Eso significa seguirme. Dejar todo lo que tienes y dejar de buscar tu felicidad por buscarme a mí. Así como yo obedecí a mi Padre hasta la muerte, así también sígueme a mí. Y te aseguro que encontrarás tu gozo completo, porque yo soy suficiente. Yo soy Jesús. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Les voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Primero que nada, bienvenidos a todos los que están aquí, a los que están en Faceline. De veras que Dios los bendiga hasta sus hogares. Si estamos en línea, no lo sé, pero bueno, que Dios les bendiga a todos y estamos sumamente contentos. Amén. Estamos contentos porque su presencia está aquí. Eso es lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice, que Él está. En el libro de Salmos, en el 145, capítulo 145, versículo 18, dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan, dice, y a todos los que le invocan de verdad. Gloria a Jesús. Y yo creo de que en esta mañana o tarde, estamos en esta tarde, hemos venido a invocar al Señor de verdad, a darle gracias a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Le voy a pedir ahí donde está que levante sus manitas al cielo y que ore a Dios. Cierre sus ojitos para que nada los desconcentre. Y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios del cielo, hemos venido a adorarte, Padre. Hemos venido a bendecirte, Señor, porque tú eres bueno, Dios, por las maravillas que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, Dios del cielo, porque tú eres el proveedor, Dios mío, de todo lo que nosotros tenemos, Dios. Provee salud, Dios, a nuestras vidas. Provee alimento, provee, Dios mío, nuestros hogares, Dios. Gracias, Dios del cielo, porque sus grandezas son grandes, Jehová, porque nos das a manos llenas, Dios, por tus bendiciones, Señor. Tienes cuidado de nosotros en todo momento, Dios. Gracias, Dios mío, el día de hoy nos hemos hecho presentes aquí para darte lo mejor, Dios del cielo. Nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, Señor, nuestras mejores ofrendas a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque solamente tú, Dios mío, eres digno. Démosle un aplauso al Señor en esta tarde, aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Más fuerte ese aplauso al Señor, más fuerte. Padre, gracias. Señor, este es su pueblo haciéndose presente, Dios del cielo. Pedimos, Dios, por todos los que vienen de camino, Señor. Gracias, papá. Y así con alegría vamos a comenzar a alabarle al Señor en esta tarde. Dale lo mejor, Dios. Te mira, desconcéntrese, hermano, de lo que hay en su casa. Si tiene deudas pendientes, si viene el mortgage, que lo que tiene que pagar, si tiene biles que pagar, desconcéntrese de esto y saque lo mejor, el mejor tiempo. Dos horitas para darle al Señor lo mejor de nosotros. Amén. Un aplauso una vez más al Señor. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Alabanza.
esperanza de tu pueblo. Rompe cadenas, levanta al caído, restaura, Señor, sana. Haz una obra poderosa en medio de la alabanza de tus hijos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Sí, Señor, dale palmas al Rey. Dile, Señor, Señor, levántate. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Palmas, iglesia, con todo tu ser. Es un privilegio estar reunidos, congregados, adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores.
vamos a callar de exaltar su nombre. Alguien dice amén. No vamos a callar de exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Te alabamos, Señor. Nadie es como tú. Conmigo, yo
No, pero bien fuerte. Yo nunca, pero nunca me cansaré de glorificar y alabar su nombre. ¿Alguien dice amén? Alguien es libre. Al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Todo el día.
resplandeciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Una vez más, toda la noche. Toda la noche sin parar. Cantando alabanzas al Señor. Diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. Vamos con gozo. Manos justos se alegrarán. Saltarán de alegría delante de Dios. Señor, te alabamos. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. Sí, Señor, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Sí, Señor, tuya toda la gloria. Me hace vibrar. Te hace vibrar. Digo.
bendecimos, tuya es toda la gloria. Amén, amén, amén. Dele ese aplauso más fuerte al Rey, por favor. ¿Qué le parece si saluda a alguien? Le dice bienvenido a la casa de Dios. Qué alegría verte. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Dele ese fuerte, fuerte aplauso al Rey. Nos gozamos en el Señor, amén. Puede sentarse si es tan amable. Tenemos algunos anuncios que queremos compartir con todos y cada uno de ustedes. Pero antes darle la bienvenida, si hay alguien que nos visita por primera vez, si hay alguien que nos acompaña, no tiene que ponerse de pie ni dar su nombre, solamente levantar su mano. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez o todos de casa? Todos de casa, denle un fuerte aplauso a ese Rey maravilloso. Presta atención a los anuncios que tenemos en este momento, preparados para que se mantenga conectado, amén. Ánimo. Bienvenido a casa. En la Iglesia Cristiana Elevation Point estamos felices de verte y compartir contigo las buenas nuevas de nuestro amado Dios. Estas son algunas de las actividades que hemos preparado para ti. Este y cada domingo durante las próximas semanas, Dios tiene un mensaje en una serie denominada Milagros, esperando lo inesperado, mostrándonos su inefable amor, su poder y su misericordia a través de su palabra. Una serie por medio de la cual Dios nos enseñará que sigue siendo un Dios de proezas y maravillas, sanador, liberador, restaurador. No te pierdas ninguno de estos poderosos mensajes en nuestro culto presencial y también online, a través de nuestras páginas de Facebook y YouTube. Avanzamos con nuestro segundo año de seminario bíblico. Todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche en las instalaciones de nuestra iglesia o en Facebook Live desde las 8 de la noche nos encontraremos para escudriñar el mensaje de Dios a través de su palabra. Daniel y Apocalipsis es el curso donde estamos estudiando los acontecimientos antes del fin del mundo y el juicio final. Acompáñanos y recibamos juntos esta enseñanza donde Dios nos mostrará la gran bendición que nos espera cuando nuestra redención sea completada. Entenderás mucho mejor los libros de Daniel y Apocalipsis, pues cada mensaje será relevante para la iglesia de hoy. Participa y crece en nuestro seminario bíblico Elevation Point. Recuerda que puedes repasar cada clase a través de los videos de Facebook o en la página de YouTube de nuestra iglesia de manera gratuita. En nuestra iglesia los jóvenes son muy importantes y sabemos que tienen una gran lucha en la sociedad y contra el enemigo. Sabemos que la tentación y los placeres de este mundo los quieren alejar de Dios. Por eso, cada jueves preparamos una reunión especial para ellos con un ambiente ameno y saludable. En nuestra reunión de jóvenes siempre buscamos darles el consejo de la palabra de Dios para su vida diaria y para las luchas que enfrentan. Todos los jueves a las 7:30 de la noche, los jóvenes tienen su espacio en nuestra iglesia en EPU. Los niños y niñas tienen nuevamente un espacio para alabar, adorar y conocer la palabra de Dios. EP Kids Church es el lugar donde los más pequeños disfrutan de un momento de intimidad con el Creador, con mensajes de acuerdo a sus edades. Recordemos que la palabra de Dios nos manda a que instruyamos al niño en su camino y que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Recuerda que al finalizar el culto general debes dirigirte inmediatamente a hacer el checkout de tus hijos antes de socializar en los pasillos. Queremos agradecer a todas las personas que asistieron a nuestros eventos de damas y de caballeros, respectivamente. Es una enorme alegría ver cómo el Señor nos habla cada vez que compartimos y aprendemos juntos. Pronto tendremos más actividades para toda la familia Elevation Point. Te recordamos la importancia de cuidarnos unos a otros en estos tiempos de pandemia. Por eso, te recomendamos que por tu seguridad y la de los demás, durante nuestros servicios, guardes el distanciamiento social. Utiliza cubrebocas. Cuando ingreses a las instalaciones, a las aulas de niños y al santuario principal, haz uso del gel antibacterial que tenemos ubicado en los pasillos. Además, tenemos toallitas desinfectantes a tu disposición.
Como hijos de Dios, sabemos que Él tiene el control de todas las cosas, pero es nuestro deber poner de nuestra parte para acatar las normas. Bienvenido a casa. Esta es tu iglesia cristiana, Elevation Point. Fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Les dije que este domingo también iba a ser muy especial porque vamos a presentar a otro grupo de miembros que recién se están agregando a nuestra iglesia. Y les voy a pedir, antes de darle un anuncio más, que por favor, si son tan amables, pasen aquí al frente. Nuestros hermanos Roberto, Marisela, sus hijos, sus hijas, el hermano Miguel, la hermanita Neidis, sus hijos, su hija, Pedro y Alicia, nuestros hermanos, Jerónimo también, nuestros hermanos Julius y Ernesto también. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Mirando hacia la congregación, voy a tratar de presentarlos sin que me equivoque. Los nombres están un poquito difíciles, ¿ok? Ya están aquí por familia. El hermano Roberto, levante la mano, hermano, para que lo conozcan. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y ni qué decirles, nada más les puedo decir arriba Cuba, ¿ok? Todo. También tenemos a su esposa, la hermanita Marisela. Levante la manita para que la conozcan, por favor. Luego está Lauren, también su hija. Levanta la manita, por favor. Y luego Melody, levanta la manita. Esa es una familia completa. Luego está otra familia que es el hermano Miguel. Levante su mano, por favor, denle un fuerte aplauso al Señor. También está su esposa, la hermanita Neidis, ¿verdad? Eso, denle un fuerte aplauso al Señor. Luego está su hijo Josué y su hija Alice. Ahí está, levante la manita. Bienvenidos. Luego está la mamá de nuestra hermanita Neidis, ¿verdad? Que es la hermanita Alicia. Levante la mano, por favor. Ella es suegra del hermano Miguel. Y también está el esposo de la hermanita Alicia, que es el hermano Pedro. Denle un fuerte aplauso al Señor. Papá de la hermanita Neidis, suegra del hermanito Miguel, ¿verdad? Y luego también, ya aparte, pero junto con ellos, está Jerónimo Hernández, la voz de la iglesia. Levanta la mano, Jero, para que te conozcan, hijo. Para los que no sabían quién estaba grabando los anuncios en voz, es él, ¿ok? Entonces, estamos alegres por estos nuevos miembros de nuestra iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién me falta? No, perdón, sorry, perdónenme. Es que tengo aquí la lista y luego se me va. Está la hermanita Dulis también, levante la manita. Y está su esposo, el hermano Ernesto, ok, ahí está. Que ella es otra familia aparte, pero todos conocidos de la misma familia. Y se conocen todos desde Cuba, right? Desde allá, así es que Dios es bueno. Miren dónde están entonces. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Queremos darle la bienvenida a todos. Estamos alegres. Ya ustedes los van a comenzar a ver servir en diferentes áreas. De hecho, algunos de ellos ya empezaron a servir. Y algunos otros van a ser más visibles lo que van a estar haciendo. Y le damos muchas gracias a Dios. ¿Alguien dice amén? La palabra de Dios dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. En este tiempo de pandemia, en cuanto a voluntariado, nos lo hemos visto muy difícil. Pero Dios siempre ha suplido las necesidades y ha enviado personas nuevas con un deseo de servir y con las ganas y el deseo de darle lo mejor al Señor. Así es que estamos agradecidos con el Señor por la vida de cada uno de todos ustedes que están aquí, sin excepción de ninguno, y todos ustedes también, y todos ustedes y todos los que están online, ¿verdad? Que también yo sé que están ahí esperando solamente la oportunidad de regresar y de que volvamos a ser esa iglesia llena y vibrante con ese deseo de darle lo mejor al Señor. Amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Me gustaría que oremos por ellos. Póngase de pie si es tan amable. Extienda sus manos sobre ellos y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien los use. Bendito Dios, te damos gracias por la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos. Los niños, los jóvenes, las jovencitas, bendito Dios. Tú eres hacedor de milagros y de maravillas. Hoy los ponemos en tus manos a cada uno de ellos y te pedimos que les uses grandemente, Señor. Que al encontrar esta familia en nosotros, Señor, ellos puedan realizar su obra de ministerio
y de servicio, Señor, de acuerdo a los dones, talentos y habilidades que has puesto en sus manos para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy los bendecimos, Señor. Hoy te pedimos que les uses. Hoy te pedimos que tú seas con ellos, Señor, y que cada uno de ellos pueda encontrar un lugar de servicio. Que cada uno de ellos, bendito Dios, pueda encontrar en nosotros una familia en quien puedan apoyarse. Que cada uno de ellos puedan recibir el alimento de tu palabra, Señor, cada día. Que cada uno de ellos, bendito Padre Celestial, pueda ser usado con poder, Señor, y que sean de gran bendición para la vida de nuestra iglesia. Pero también te rogamos y te pedimos que sean de bendición, Señor, en las diferentes áreas de ministerio. Te pedimos, Señor, que podamos ser esa familia para ellos, que podamos bendecir sus vidas, Señor, que podamos juntos, Señor, y unidos como un solo cuerpo, realizar la obra a la cual tú nos has llamado. Señor, úsales grandemente en todas las áreas, bendito Dios, en las cuales ellos dispongan en su corazón servirte. Úsales grandemente, Señor, siempre, que tu presencia siempre esté con cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, los bendecimos, te pedimos, Señor, que bendiga sus vidas, que bendiga, Señor, esta decisión que ellos han tomado, Padre de la gloria, y que puedan ver tu mano de poder, que puedan ver tu bendición fluir por causa, Señor, de su entrega, de su servicio, de su búsqueda. Hoy los ponemos en tus manos, bendito Dios, y te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por darles el privilegio y darnos el privilegio, Señor, de ser una sola iglesia, de ser tu cuerpo, Señor, y de cumplir con todo lo que tú nos has mandado. Señor, los bendecimos, te damos gracias por su vida. Son obreros que has enviado a esta mies y te pedimos que les uses, Señor, y que juntos como un solo cuerpo, Señor, unidos, Señor, en una misma mente y en un mismo parecer, cumplamos tu llamado y tu propósito hasta que tú nos llames a tu bendita presencia. Les amamos, Señor, les damos una cordial bienvenida a esta iglesia local, Señor, y nos alegra, Señor, que seas tú proveyendo, Señor, en medio de cada necesidad, este recurso humano para poder ser una luz de esperanza y una voz de esperanza. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y con este fuerte aplauso le recibimos como familia. No les damos abrazo como antes, pero este aplauso es con mucho gusto y con mucha alegría. Y bienvenidos a la familia de Dios. Que Dios me los bendiga. Pueden pasar a sus lugares. Amén. Apláudale fuerte ese rey maravilloso, por favor. Aleluya. También en nuestra iglesia acostumbramos a que cada ministro de altar que comienza a orar por ellos, pedirle a Dios que les use. Y hoy ustedes pueden ver, la alabanza fue diferente, se integró al ministerio de alabanza después del proceso que conlleva los entrenamientos que se requieren para poder estar aquí. Héctor, le voy a pedir a Héctor que pase para acá, mijo, por favor. Me gustaría que oremos por él, que sea Dios quien le use, que sea él quien le ayude. Y que sea Él ministrando cada corazón y que su instrumento pueda tocar vidas y dirigir a cada uno de nosotros a la presencia de Dios. Amén. Cierre sus ojos, extienda sus manos sobre Él y bendígalo. Bendito Dios, te damos gracias por la vida de Héctor. Gracias, Señor, porque lo estás usando como ministro de alabanza en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que uses cada toque de su instrumento, cada nota musical, Señor, y que integrado, Señor, a todo este grupo de alabanza puedan, Señor, junto con los demás, podamos dirigir a tu pueblo, Señor, a un encuentro personal, íntimo con tu presencia. Gracias por su vida, gracias por la vida de su familia. Te pedimos que les bendigas, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea con ellos en todo momento y que junto con su familia, Señor, puedan servirte y dedicar sus dones siempre, Señor, a tu servicio. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que tú les guardes, les cuides y les protejas en todo momento, Señor, y que estés con ellos en todo tiempo, que les sigas usando, Señor, durante mucho tiempo más en medio de nosotros en este grupo de alabanza para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Sin más, este es el tiempo para adorar a Dios a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas. No sin antes decirles a todos gracias. Gracias por su generosidad, gracias por sus donativos. Gracias a ellos podemos seguir cumpliendo las responsabilidades que tenemos como iglesia, pagos de renta, utilidades, todos los gastos que tenemos. Lo puede hacer a través de tres formas: a través de Cash App,
transferencia electrónica. Lo puede hacer a través de Zelle, transferencia electrónica, o lo puede hacer a través del sobre. Si lo hace a través del sobre, ponga su nombre para poder registrar todas sus donaciones. Han sido pocas las personas que han pedido sus cartas de donaciones. Hoy se entregaron unas cuantas, o se van a estar entregando. Si usted necesita su carta de donaciones, hable con mi esposa, por favor, para que se le hagan llegar, y que Dios le siga bendiciendo y multiplicando. Amén. Todos puestos de pie, por favor, le voy a pedir que dediquemos estos diezmos y estas ofrendas a ese Rey maravilloso. Maravilloso Dios, te damos gracias por el privilegio tan grande que nos das de sembrar en tu reino. A todos los que están aquí dispuestos para sembrar, a todos los que están conectados online, que siempre están donando y sembrando porque conocen la necesidad y las responsabilidades que tenemos como iglesia, Señor. Te pedimos que les bendigas, que bendigas al dador alegre, que bendigas la donación generosa de cada uno, Señor. Que multiplique, Señor, esta semilla, Señor, que ellos están sembrando en nuestra iglesia, y que dé mucho fruto en la vida financiera de cada uno. Si hay alguien, Señor, que no tiene empleo, que por el momento no puede donar, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú su proveedor, que abras los cielos y envíes bendiciones hasta que sobre y abunden. Que esas puertas de empleos bien remunerados, Señor, se abran para cada persona que está en necesidad. Te pedimos, Señor, que así como con la viuda, bendito Dios, seas tú proveyendo ese aceite y esa harina que nunca escasee de manera sobrenatural. Te pedimos, Señor, aquellos que están pidiendo por aumentos de salarios, por nuevas posiciones en el trabajo o por una mayor clientela, Señor, en las empresas representadas en nuestra iglesia, te suplicamos, Señor, que seas tú multiplicando, que seas tú bendiciendo de manera sobreabundante, y que podamos darnos cuenta que cada donación para tu reino, para que tu semilla siga siendo sembrada, para que tu palabra siga siendo predicada, traerá una gran bendición, Señor. Lo hacemos con alegría de corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú bendices al dador alegre, Señor, creyendo y sabiendo en esa y creyendo en esa ley de la siembra y la cosecha, cuando dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, mas el que siembra escasamente, escasamente segará. Hoy lo hacemos, Señor, de manera abundante, con alegría de corazón, como hemos propuesto nuestro corazón y conforme a lo que tú nos has prosperado, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Apláudale fuerte al Señor. Puede pasar a depositar sus diezmos, sus ofrendas. Si lo hace a través de su teléfono, puede hacerlo. Aleluya. Palmas a ese Rey maravilloso, por favor. Ese es el tiempo para adorar al Señor con todo nuestro ser. Le voy a invitar a que se ponga de pie por reverencia a la presencia de Dios y que disponga su corazón para adorarle. Si usted quiere pasar al altar y ponerse de rodillas, puede hacerlo. Si usted quiere ponerse de rodillas en su lugar, puede hacerlo. Ayer con los hombres, Fer leía una palabra del libro de Job, y dice que llegaron a darle malas noticias porque Job lo había perdido absolutamente todo. Estaba pasando por luchas, estaba pasando por problemas, estaba pasando por tribulaciones, por angustias. Pero en medio de esos problemas, en medio de esas situaciones, la escritura dice que Job rasgó sus vestidos en señal de luto, de desesperación. Cayó postrado delante de Dios y le adoró. Esa es la actitud que el Hijo de Dios debe de tener. Si estás bien, debes de caer postrado delante de Dios y adorarle. Si las cosas no están bien como tú quisieras, debes de caer postrado delante de Dios y adorarle.
Si sientes que lo estás perdiendo todo, si sientes que todo se te está yendo de tus manos, si sientes que los problemas y las tormentas te golpean, si sientes que se te está saliendo del control ciertas situaciones, lo mejor que puedes hacer es caer postrado, postrada delante de Dios y adorar al Señor, para que tu corazón encuentre contentamiento y puedas decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre del Señor bendito. Ese es el momento para bendecir el nombre de Dios. Sabemos, Señor, que las pruebas, las tribulaciones, Señor, los gigantes no determinan, Señor, el corazón agradecido, Señor, el corazón que te adora, Señor, el corazón que te busca, Señor, fervientemente. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque sin importar las circunstancias, Señor, tú sigues siendo fiel, Señor. Por eso nos acercamos confiadamente, Señor, a tu trono, no para pedir, Señor, sino para exaltarte, para glorificar tu nombre, amado Jesús. Porque solamente, Señor, tú nos das palabras, Señor, de vida. Te adoramos, Señor. No queremos pedir nada, Señor, en esta mañana, solamente levantar una palabra, Señor, de exaltación a tu nombre. Hosana, hosana, hosana. Bendito el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Padre. Bendito el Cordero inmolado. Bendito el sacrificio propicio. Gracias, Señor, eres digno, eres santo. Vamos, el altar está abierto en esta mañana. Yo quiero invitarte a que te acerques libremente. Puedes acercarte. El Espíritu Santo ya está en este lugar. Jesús está paseando en este lugar, así como en Mateo 21. Pero al rey de
Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas, Hosanna en las alturas, Hosanna en las alturas. Hosanna a ti, Señor Jesús. Bendito eres, amado Dios. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres santo, Señor. Bendigamos tu nombre. El Espíritu Santo está en este lugar. Oh, Señor, gracias, Señor, por tu presencia. Señor, gracias. Oh, Señor, llena nuestros corazones para que podamos, Señor, llenarnos de ti, Señor. Más de ti, menos de nosotros, Señor. Más de ti, menos de mí, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Glorificamos tu nombre, Señor. Llévanos al lugar secreto, Padre, donde podemos, Señor, caer a tus pies, Señor, rendidos, sin importar las circunstancias, Señor, sin importar los problemas, Señor. Que nuestra boca salga, Señor, alabanza, Señor. Que de nuestra boca fluya, Señor, agradecimiento, Señor, exaltación a tu nombre, Señor. Porque sin importar las circunstancias, Señor, tú sigues en tu trono, Señor. Tú sigues sentado en el trono, Señor, y nada se mueve, Señor, fuera de tu voluntad. Secret.
ese lugar secreto, Señor, donde podemos, Señor, ver tus milagros, donde podemos, Señor, quitar, Señor, la carga de nuestros hombros. Llévanos al lugar secreto, Señor, donde podemos, Señor, quitar la máscara, donde nos conoces, Señor, en la intimidad, Señor, del lugar secreto, donde tú conoces cada corazón, Señor, cada necesidad. Llévanos al lugar secreto, Señor, donde podemos, Señor, sentir tu gloria, donde podemos renacer en ti, Jesús, donde podemos, Señor, ser libres en tu presencia, Señor, en tu presencia, Señor. Vamos, entrega, acércate a ese lugar secreto, ese refugio que solamente tú conoces. El Señor Jesús está en este lugar. Él conoce las cargas de tu corazón. Él conoce las luchas. Él conoce las debilidades. Pero tenemos esperanza en aquel que hace todo nuevo, en aquel que da nuevos comienzos, en aquel que nos hace limpios, en aquel que nos reviste de gracia y nos dice te amado con amor eterno. Tú eres mío, tú eres mía, y no importa las circunstancias, quiero que fijes tu vista en el blanco perfecto, porque no te he llamado a que veas y camines por vista, mas por fe. Esa es la promesa de nuestro Señor, que no importando las circunstancias, no caminamos por vista, caminamos por fe, Señor. A ti te creemos, Jesús. Vamos, repítele nuevamente. Levanta tu voz y dile ayúdame, Señor. Yo con mis fuerzas ya lo he intentado todo, con mi propia sabiduría lo he intentado todo y no ha sucedido nada. He tratado de resolver los asuntos por mi propia cuenta y no lo he logrado. Por eso hoy necesito tu ayuda. Vamos, iglesia, la palabra de Dios dice: clama a mí, yo te voy a responder. Ese es el momento para clamar y decirle: Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu intervención poderosa en esta situación. Necesito un milagro de provisión en mi vida. Necesito tu ayuda, Señor. Hoy pongo mis cargas, mis necesidades, mis aflicciones, mis frustraciones, los problemas que estoy pasando. Hoy me abandono en tus brazos. Hoy pongo todas mis cargas delante de ti, Señor, y te ruego que
seas tú llevándolas, que seas tú ayudándome, Señor, que seas tú supliendo mis necesidades, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Si tú crees que tienes un Dios poderoso que cuida de ti, apláudele fuerte al Señor. Vamos, con todo tu ser, dale palmas a ese Rey poderoso. Dale palmas a ese Rey poderoso y dile: Señor, tú cuidas de mí. Tú eres mi ayudador, tú eres mi amparo, tú eres mi refugio. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Que tu palabra nos cambie, nos transforme, renueve nuestra mente, nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea trayendo un cambio en nuestras vidas y que seamos hacedores y no solamente oidores olvidadizos, Señor, sino que sea una palabra transformadora para nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apláudale fuerte al Señor, por favor. Puede sentarse. Presta atención a este video si es tan amable. Mirad la multitud. Desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. Ese fuerte aplauso al Señor, por favor, si es tan amable. Voy a invitar que se ponga de pie por reverencia a la palabra de Dios. Diga conmigo: Dios es bueno. Diga conmigo: Él es hacedor de milagros y hacedor de maravillas. ¿Alguien dice amén? Le voy a pedir que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 14, del versículo 13 en adelante, y cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. ¿Ya todos lo tenemos?
Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, ¿qué hizo? Le siguió. Diga conmigo: la gente le oyó y le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es ¿qué? Desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron 5,000 que hombres, sin contar las mujeres y los niños. El Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Puede sentarse. Comenzamos una nueva serie hace unas semanas titulada Milagros. Diga conmigo: milagros. Esperando lo inesperado. Diga bien fuerte: esperando lo inesperado. ¿Cuántos creen que Dios todavía sigue haciendo milagros? No le escuché muy convencido. ¿Cuántos creen que Dios todavía sigue haciendo milagros? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Cuando Jesús vino a esta tierra para darnos salvación y vida eterna, demostró su poder haciendo milagros. Y luego le dijo a su iglesia que Él iba a estar presente a través de la bendita persona del Espíritu Santo, para que su intervención divina en cualquier área de nuestras vidas siguiera siendo visible y palpable. Él seguirá haciendo milagros y sigue haciendo milagros hoy en día a través del bendito Espíritu Santo de Dios. El otro como yo, dice el Señor. La semana pasada le hablé de victorias milagrosas. Diga conmigo bien fuerte: victorias milagrosas. Y le enseñé ciertos principios para poder recibir esos milagros. El título de hoy para las personas que anotan es, diga conmigo: provisión milagrosa. Le hablé acerca de victorias milagrosas. Le hablé acerca de cómo Dios obró milagros. Le voy a hablar de sanidades milagrosas durante esta serie, pero hoy el Señor me guiaba a decirle a usted que usted no está solo y que sus cargas no las debe de llevar solo, que hay alguien que está ahí para ayudarle, que camina con usted y que le va a proveer todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria, y nada le va a hacer falta. Diga conmigo: nada me faltará. Lo puede repetir bien fuerte, día conmigo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Usted tiene que saber en qué Dios ha creído. La Escritura dice, y en este relato nos menciona las características de las personas que reciben milagros. Yo le enseñé las características de personas que reciben victorias milagrosas. Hoy le quiero enseñar las características de personas que reciben milagros de provisión. Primero, la primera característica eran personas que escuchaban a Jesús. ¿Cuántos quieren recibir un milagro en su vida? Tienes que ser una persona que sabe escuchar a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de esos radios que teníamos en nuestros países, donde tenías que moverle una perilla e ir poco a poquito, en medio de la interferencia, hasta encontrar la estación que querías? ¿Se recuerdan o no?
ya se les olvidó ahora puro Pandora y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Tenías que moverle y buscar el lugar exacto, una milésima o un milímetro que le movieras más a la derecha o más a la izquierda, se iba la frecuencia. Tenía que ser el lugar exacto para poder sintonizar. Y es precisamente la manera en que tú debes de estar sintonizado con Dios. Ni un milímetro a la izquierda, ni un milímetro a la derecha. Tienes que estar sintonizado en el lugar preciso, en la estación precisa, que es la palabra de Dios y la voz de Dios que te habla cada día. Ni uno más, ni uno menos. Los peores problemas a los que te vas a enfrentar en tu vida es cuando no estás sintonizado a la palabra de Dios, cuando no eres capaz de escuchar la voz de Dios. Yo he trabajado y he tratado con muchas personas en un sinnúmero de situaciones como pastor en el ministerio. Cuestiones matrimoniales, cuestiones con problemas con los hijos, cuestiones de abuso, cuestiones de maltrato, cuestiones de adicciones, de muchas cosas he tratado, y he tratado de ayudar a las personas. Y me he dado cuenta de que no va a haber un cambio y de que no va a haber una solución y no va a haber un milagro en esa situación, en esa necesidad, si las personas no deciden escuchar la voz del Maestro. Las cosas cambian cuando escuchas a Jesús. Tu vida cambia cuando escuchas a Jesús. Tu forma de pensar cambia cuando escuchas a Jesús. Tus pensamientos, tu corazón, tu vida entera, tu comportamiento, aún tu vocabulario y hasta tu forma de vestir cambia cuando escuchas a Jesús. Todo lo que la palabra de Dios toca, lo cambia, lo transforma para bien. ¿Alguien dice amén? Así es que si tú quieres un milagro, el primer principio que tienes que aprender es escuchar la voz de tu Señor, escuchar la voz de tu Maestro, sincronizarte, sintonizar el lugar correcto, en el momento preciso, escuchar la voz de Dios. Dile al que está a tu lado, relájate, tranquilo, escucha a Dios. La semana pasada le enseñé que debe de consultar a Dios. Hoy le quiero enseñar de que después de consultarlo y de pedirle y de clamar y de suplicar, tiene que escuchar su voz. Principio número 2, diga conmigo, le seguían. ¿Sabe qué significa esto? Ayer le enseñaba a los jóvenes, apláudanle a los muchachos, por favor. Ayer le enseñaba a los hombres, si usted no se dio cuenta de lo que estuvimos enseñando, vaya a Facebook Live. No lo subimos a YouTube porque hicimos setup diferente, pero vayas a Facebook Live. En la reunión de hombres yo les decía a los muchachos, a los jóvenes, que nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. El seguir a Jesús significa escucharlo y obedecer sus mandamientos. Yo les enseñaba y les hablaba acerca de Pedro. Pedro fue un gran hombre, consagrado al Señor. La escritura dice en el libro de Hechos que estaba en una azotea y que de repente tuvo una visión de animales puros e impuros. Y que el Señor le decía: come esos animales impuros. Pedro le responde a ese ángel y le dice: yo nunca he comido ninguna cosa impura, me he mantenido fiel a mis creencias, he sido judío, he sido guardador de la ley, he sido guardador de la palabra de Dios, nunca me he contaminado con nada. Una persona como Pedro, en determinado momento, teniendo una amistad con Jesús, Jesús le dice: va a venir el diablo a zarandearte como a trigo. El zarandeo del trigo no es así: ay, te voy a zarandear. Así no viene el diablo. ¿Sabe cómo se zarandea el trigo? A golpes, a golpes. Y luego se echa en una como una tela y se empieza a mover fuerte, 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 y se sacude para que todo lo que no sirve salga fuera. La primer cosa o lo primero que tienes que hacer para poder seguir al Maestro
es que tienes que sufrir un zarandeo y que se te caiga todo lo que a Dios no le agrada para que puedas ser obediente al Señor. ¿Alguien dice amén? En ocasiones necesitamos ser zarandeados, en ocasiones necesitamos las pruebas, en ocasiones necesitamos ser sacudidos como el trigo para por fin despertar y buscar al Señor. ¿Se han dado ustedes cuenta que buscamos más al Señor cuando estamos pasando por necesidades y por problemas? Por eso necesitas una sacudida. Por eso Dios permite que el enemigo te sacuda. Por eso es que vienen y te sacuden para que despiertes y te des cuenta que es Cristo al Señor que sigues y que tienes que despojarte de todo aquello y seguir al Maestro. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo recibieron un llamado, la voz de Jesús que decía: sígueme. La escritura literalmente dice que: y dejándolo todo, ya conmigo, abandonándolo todo, siguieron al Maestro. En otras palabras, tú no puedes servir a Dios y a las riquezas o al materialismo. Tú no puedes seguir a Dios y al diablo. Tú no puedes seguir a Dios y vivir todavía una vida llena de mundanalidad. O sigues a Dios o sigues al diablo, porque si no, con uno vas a quedar mal. ¿Me siguen hasta aquí? Dile al que está a tu lado: o eres o no eres. En el momento en que miraste a Jesús, escuchaste su voz y decidiste seguirle, te convertiste en un esclavo del Señor. ¿Alguien dice amén? Te sometiste bajo el señorío del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. La gente estaba siguiendo a Jesús. Ese Pedro del que le hablaba, que fue zarandeado como al trigo, negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Después de que había caminado con él, después de que había visto señales, después de que había visto maravillas. Tienes que entender que las luchas van a venir, los problemas van a venir, y en ocasiones le vas a fallar al Señor, pero tienes que levantarte en el nombre de Jesús y comenzar a seguirle nuevamente. ¿Alguien dice amén? En el seminario bíblico yo les decía a los hermanos una expresión de Carlos Spurgeon que iba a mencionar hoy. Carlos Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, decía esto: los cristianos pueden caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. Por algo le llamaban el príncipe de los predicadores. Los cristianos pueden caer en el lodo, pueden caer en el pecado. El polvo del pecado se les puede pegar en esta vida, pero solamente los cerdos practican y se revuelcan en el pecado. Una vez que has decidido seguir a Cristo, el seguir a Cristo va de la mano con tu obediencia a Él. Por eso decimos: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ellos decidieron seguir a Jesús. Cualquier persona que escuche a Jesús y siga a Jesús está lista y preparada para que Dios haga un milagro en sus vidas. Yo no sé qué le provoca eso. Después de negar a Jesús 3 veces, se arrepintió de corazón y dice la escritura que lloró amargamente. Después nuestro Señor Jesucristo le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? El Cristo resucitado, a las orillas del mar. La escritura dice que Pedro andaba desnudo y que cuando se dio cuenta que era el Maestro el que les hablaba que fueran a desayunar, se escondió y se metió en el agua hasta que se vistió y después salió. No habían pescado nada y el Señor volvió a hacer un milagro y sacaron muchos peces y desayunaron juntos. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Sabes qué es apacienta mis ovejas? Escucha mi voz y haz lo que te estoy mandando hacer. Sigue mi consejo, sigue mi dirección.
Y nuevamente le dice: Pedro, ¿me amas? Jesús, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice: Señor, tú lo sabes. Y volvió a llorar. Apacienta mis ovejas. Diga conmigo: esa restauración. Tres veces lo había negado. Tres veces Jesús lo confrontó con su palabra para poderlo restaurar, para poderlo levantar, para que fuera una nueva criatura, para que fuera una nueva persona. Y desde ahí en adelante Pedro jamás volvió a ser la misma persona. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor y con su palabra, y Dios te confronta con lo que estás haciendo mal, y tomas la decisión de amar al Señor, porque el que le ama guarda sus mandamientos y le sigue. Cuando tomas esa decisión crucial en tu vida, todo a tu alrededor va a cambiar. Tu matrimonio va a cambiar, tu familia va a cambiar, tus finanzas van a cambiar, porque has decidido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será y vendrá por añadidura. La provisión milagrosa tiene ciertos pasos que usted debe de llevar. Primero tiene que escuchar a Jesús y luego decidir qué, seguirle. Siguiente principio, diga conmigo: tener una necesidad. Esa gente venía necesitada y tenían muchas necesidades, eran miles de personas. Eran 5,000 hombres, imagínense que cada hombre tuviera una mujer. Ya eran 10,000 más los hijos. Estamos hablando de unos 15,000, 20,000 personas con necesidades. Dios tiene el poder para suplir las necesidades de cada uno sin importar nada. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Necesitaban sanidades, necesitaban milagros en sus familias, quizá necesitaban milagros con sus hijos, necesitaban que Dios les proveyera. Venían cargados de necesidades. Ahora yo te hago una pregunta. Si hoy tomas la decisión de escuchar esta palabra y de seguir a Jesús y de buscarle en obediencia, y vienes con una necesidad, mi pregunta es: ¿cuáles son las necesidades que tú tienes? Porque te estás acercando a tu milagro. Aunque no me diga amén, te estás acercando a tu milagro. Dios obra milagros cuando hay una necesidad. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo he pasado por muchas necesidades. He pasado por necesidades matrimoniales y me he dado cuenta que el problema no era ella, sino que era yo. El problema no es nadie, el problema eres tú. Día conmigo: yo soy el problema. Y mientras Dios no te cambie y te transforme a ti, no va a haber solución. Si el hombre y la mujer piensan y dicen: yo soy el problema, escuchan la voz de Jesús y le siguen, todo va a estar bien en el matrimonio. Si los hijos dicen: el problema en la casa soy yo, y se acercan a Dios y siguen a Jesús, las familias van a estar bien. Todo va a estar bien. En tu vida espiritual tienes que decir: este es mi problema. En tu vida emocional, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida mental, tienes que tener esa necesidad presente y entregársela al Señor para que Él obre un milagro y te ayude y la resuelva con su poder. ¿Alguien dice amén? Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ni decirle lo que tiene Jesús. Jesús tiene compasión de sus hijos. ¿Alguien dice amén? Jesús está mirando tu necesidad. Jesús está mirando tu situación. Él no es ajeno a tu problema. Él no es ajeno a tu frustración. Él no es ajeno a la necesidad que estás pasando. Él no está ajeno a lo que está en tu corazón. Él no está ajeno al dolor que hay dentro de ti. Él no está ajeno a los problemas y las situaciones y el temor que hay en tu mente. Él te conoce y tiene compasión de ti, y te va a guardar y te va a cuidar y te va a proteger y va a estar contigo todos los días, porque Él ve tu necesidad. ¿Alguien dice amén? Él ve tu necesidad. Él sabe de qué tú tienes necesidad.
Y Él está lleno de compasión. Mire lo que le estoy diciendo, Él está lleno de compasión, no de lástima. Porque la lástima es lo que dice Santiago. Ve la necesidad, ve la persona que tiene frío y le dice: ven paz, que Dios te acompañe, y no hace nada al respecto. Eso se llama lástima. La compasión es ver una necesidad y suplirla y hacer algo al respecto por esa necesidad, obrar en favor de esa necesidad. Esa es la compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo por nosotros, porque sabe que somos polvo. Diga bien fuerte, por favor: tuvo compasión de ellos. Diga conmigo: Él tiene compasión de mí. Yo no sé cuál sea la necesidad que tú estás pasando, pero sí vengo a decirte que Dios tiene compasión de ti. Jóvenes, yo no sé cuáles son las necesidades que están pasando: necesidad de una beca, el querer estudiar y no poder, necesidad de, qué sé yo, de una esposa. Y los papás están diciendo: el Señor lo libre, pastor. De un esposo, yo no sé de qué tú tengas necesidad. Lo único que sí sé es que Jesús te miró, está mirando tu necesidad y con ojos de amor tiene compasión de ti y va a comenzar a suplirlas. Viendo una gran multitud, tuvo compasión de ellos, y mire lo que hizo: y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No le voy a hablar de sanidades milagrosas, pero los principios son los mismos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Dadles vosotros, ellos no tienen necesidad de irse. ¿Me siguen hasta aquí, iglesia? Dile al que está a tu lado: tú tienes lo que otros necesitan. ¿Alguien dice amén? Presten mucha atención a esto, porque ahorita les voy a leer otro pasaje donde Jesús les recuerda que Él es hacedor de milagros y de maravillas. Les dice: denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Diga conmigo: no tengo. Díganlo otra vez: no tengo. ¿Cuántas veces ha dicho esto en su vida? ¿Ah? No tengo, diga conmigo: no tengo. Pero hay alguien que tiene compasión de usted, que sí tiene. ¿Alguien dice amén? Escuche esto, porque esto tiene que marcar su vida en milagros de provisión. Diga bien fuerte: no tengo. Esto es lo único que tengo. Esta es la palabra de Dios, recíbala. Eso que tú tienes es más que suficiente para que Dios lo bendiga y lo multiplique. Se lo voy a volver a repetir: eso que tú tienes es más que suficiente para que Dios lo bendiga y lo multiplique. Si tu corazón y tu oído están en el lugar correcto, si estás buscando lo primero, eso poquito que tú tienes, en medio de una gran necesidad de miles de personas, es más que suficiente para que el Señor lo multiplique y te rinda y te alcance y hasta te sobre. ¿No lo cree? Se lo digo por experiencia. En la crisis del 2008 yo ganaba $420 por semana. Pagaba 400 y pico de piso y 400 y pico por mi casita. Me quedaban $20 a la semana para la gasolina, para la comida, para comer después de la iglesia y para todo. ¿Cómo me alcanzaba? Solo el Señor sabe. Lo único que puedo decirle es que siempre había dinero para la gasolina, aunque fuera con quarters. No sé si el Señor las multiplicaba o qué pasaba. Pero nunca me faltó comida, nunca me faltó techo, nunca me faltó absolutamente nada. No sé cómo explicárselo humanamente. Solo sé que lo que tienes te rinde. Porque el Señor así obra, te bendice. No es si tienes mucho o poco, sino cómo el Señor lo multiplica.
Y de alguna u otra manera, eso que tú tienes en tus manos, el Señor lo hace rendir y te alcanza para todo, y aún hasta te sobra. Entonces estamos aquí. Y mantenía mi casa, mantenía mi familia, y todavía me sobraba para mandarle dinero a mi mamá en México cuando ella estaba viva, con $420 a la semana. Hoy miro atrás y digo, ¿cómo le hacía? Y Dios me habla y me dice, no cómo le hacías, cómo le hacía yo para que te rindiera y te alcanzara. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos creen que Dios provee lo que necesitas? Él dice, no se preocupen por el día de mañana, que han de vestir, que han de calzar, en dónde van a vivir, porque yo me encargo de ustedes y no les va a hacer falta. ¿Cuántos lo creen? Entonces dijeron, no tenemos, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Diga conmigo, más que suficiente. ¿Cuánto tienes en tu cuenta? Pastor, $20, más que suficiente. ¿Cuánto tienes en tu cuenta? $50, más que suficiente. Esfuérzate, sé valiente, confía en Dios. Aún en medio de esta pandemia, pídele a Dios y Dios se va a encargar de bendecirte, de multiplicar todo lo que tú tienes. ¿A cambio de qué? El Señor me va a bendecir. A cambio de que escuche su voz. A cambio de que le sigas. A cambio de que le seas obediente. Cuando tú le sigues a Él y te esfuerzas por darle lo mejor de tu vida, cuando tú te encargas de su obra y le sirves, Él se encarga de ti, porque el obrero es digno de su salario. Cuando yo miro atrás esos momentos donde vi los milagros de provisión de Dios, yo veo lo que sembré. Sembré servicio, diga conmigo, servicio. Me la pasaba en la casa de Dios sin ser pastor, siendo líder de alabanza, arreglando cables, organizando, haciendo aquí, haciendo allá. Mi vida, mi deleite, mi pasión era estar en la casa de Dios haciendo algo para Él. Hoy me doy cuenta que todo lo que tú haces para Él tiene su recompensa en esos momentos cuando más lo necesitamos. De lo contrario, es como la espuma que se levanta y se desaparece. Pero lo que Dios bendice y prospera se multiplica, alcanza y hasta sobra y abunda. ¿Alguien dice amén? Usted me dirá, pastor, yo soy bendecido y no sirvo al Señor, no le busco, no oro, no leo la palabra de Dios, y míreme. Yo le voy a decir sí, y le daría un consejo: léete el Salmo 73 para que veas que hoy estás aquí y después vas a estar acá. Yo prefiero estar aquí, que Dios me lleve de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria, pero nunca dejar de servirle, de buscarle, de escucharle, de obedecerle, de escuchar su voz a través de la palabra, porque sé que eso va a rendir y nunca va a dejar de fluir, porque la bendición de Dios es como esa vasija con ese aceite que nunca escaseó y esa harina que nunca se acabó. ¿Alguien dice amén? ¿De qué me sirve tenerlo todo y mañana perderlo todo? Mi mamá siempre me decía, hijo, de poquito en poquito se llena el cantarito. Más vale, como dicen, llave dando agua que, no sé cómo dice ese otro dicho. El caso es que es mejor que caiga el agua constantemente y no que caigan los chorros de agua y luego se desaparezca. ¿Me siguen hasta aquí? Dios es así. Y mire lo que sucedió en este milagro de provisión. Diga conmigo, tenían hambre, tenían necesidad, no habían comido. Mi pregunta es, ¿cuál es tu necesidad? Mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, traédmelos acá. Diga conmigo, 5 panes y 2 peces. Hoy Dios te dice, traédmelos para acá. ¿Sabe qué significa traérmelos acá? Agarra eso que tú tienes, llévalo a la orilla de tu cama y dile al Señor, Señor, esto es todo lo que tengo. Después de aquí yo no sé cómo voy a suplir mis gastos, mis necesidades, pero vengo a ti porque tú eres mi proveedor y porque tú me dijiste que no me va a hacer falta nada. Te los entrego a ti.
That's it. Entrégaselos al Señor. Mire que no le dije tráigalos a la iglesia. Le dije ore por lo que usted tenga y vendrá y déselo al Señor. ¿Me estoy explicando, iglesia? Cada que yo agarraba mi chequecito después de mis diezmos y ofrendas, me lo ponía en el corazón y le decía: Señor, yo no sé cómo le vas a hacer para que me rinde y sea multiplicado, pero lo pongo en tus manos porque es bien poquito. Son 5 panes y 2 peces y mis necesidades son grandes. Y cada que lo ponía en las manos del Señor, el Señor lo bendecía y lo multiplicaba. ¿Alguien dice amén? Usted dirá: pastor, eso es ridículo. Es bíblico, no ridículo. Lo primero que usted debería de hacer cuando reciba su cheque es pedirle al Señor que lo bendiga y que lo multiplique. Lo primero que usted debe de hacer cuando el dinero caiga a su cuenta es abrir su aplicación de su teléfono y orar y pedirle al Señor que lo bendiga y que lo multiplique y que le rinda y hasta que le sobre. Y el Señor lo hace de manera milagrosa. El Señor dijo: tráiganmelos para acá. Y mire lo que hizo. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No lo escucho. ¿Qué hizo? ¿Cuál es el pan que tienes? Bendícelo. Por eso es que todos los días damos gracias y oramos por nuestros alimentos. Usted ora y da gracias a Dios cuando va al supermercado y que le está eche y eche y eche al carrito. Yo sí, porque mis niñas son tremendas. Yo le digo al Señor: bendícelo, multiplícalo, Padre. Que rinda, que dure. Y Dios lo hace, no les dan ganas de comer nada de eso y rinde. Pero cuando no oro, se la pasan comiendo chucherías y la siguiente semana quieren lo mismo y el cereal se acaba más rápido y no comen otra cosa más que lo mismo y cosas caras. Y cuando le digo al Señor: bendícelo, Señor, Dios hace cosas maravillosas. Quieren sopa, quieren pollo, quieren carne. Es increíble, es sorprendente lo que Dios hace. Lo único que sé es que te va a rendir y va a ser multiplicado. Pero tienes que bendecirlo, levantar tus ojos al cielo y bendecirlo y pedirle al Señor que sea Él quien lo bendiga y quien lo multiplique. ¿Alguien dice amén? ¿No me cree? No pierde nada en tratarlo. Agarre su cheque donde nadie le vea, si le da vergüenza, váyase al baño. Agarre su cheque cuando le caiga el straight deposit, agarre su cheque. Métase a donde usted quiera, alce sus ojos al cielo, cierre sus ojos y dígale: Señor, bendícelo, multiplícalo, que sea de bendición para mi vida y que nada le falte a mi familia. Y le aseguro que nada le faltará, porque el Señor es su pastor. Y si le da fuerzas para salir y buscar el pan con el sudor de su frente y el trabajo no le ha faltado, es por gracia de Dios, porque Él se ha comprometido en bendecirle. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: lo bendijo. Es una práctica que a mí no me ha fallado. Yo le animo a que lo haga. Y partió y dio los panes a los discípulos. Después de ahí comienza a repartirlo. No reparta sin antes pedirle a Dios que lo bendiga. No le des a la aseguranza, al mortgage, al carro, a la luz, al agua, al teléfono. No repartas hasta que no le pidas a Dios bendición sobre tu vida. Y después de ahí empieza a ir. Ha habido ocasiones en que a mí me han dicho: ¿pagaste 2 veces este mes el mortgage? Yo dije: ¿de verdad? Pues gloria a Dios. Si tú dices que pagué 2 veces, pagué 2 veces. ¿Me siguen hasta aquí? Cosas sorprendentes pasan. Ustedes pueden preguntarle a mi esposa. Ha habido ocasiones en que llamamos al banco y me dicen: tienes un pago extra, no te preocupes, pagaste 2 veces este mes. Yo digo: pero ¿de dónde? No se ve que Dios eso lo hace. Pagaste 2 veces, la computadora dice que pagaste 2 veces, pues 2 veces. En otra ocasión fui a Kroger, metí uno de $5 porque compré unas chucherías ahí y me regresó la máquina 5 y pico. ¿Me siguen hasta aquí? Me gasté $3 y pico. Metí uno de 5 y me regresó de cambio $5 y pico.
¿A quién le reclamas? ¿Se equivocó la máquina por el poder del Señor? Yo me fui con mis $5 y mi comida gratis. Si hubiera sido el cajero, le digo: mira, te equivocaste, pero fue la máquina. Yo lo vi como bendición del Señor. Dios hace cosas sobrenaturales. Si yo les cuento todo lo que yo he vivido y experimentado, les digo que esto es cierto. Dios ve tu necesidad. Si le escuchas, le sigues y traes a sus pies lo que tú tienes y oras y lo bendices cuando te caiga y luego lo repartes, es que estás confiando en que Dios es tu proveedor. Mira lo que sucede. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000. Diga bien fuerte conmigo: lo que Dios bendice rinde y sobra. ¿Alguien dice amén? Una vez más: lo que Dios bendice rinde y sobra. Él bendice de manera sobreabundante. Apláudale fuerte al Señor, por favor. Quiero ir a otro pasaje, si son tan amables y me acompañan ahí. Mateo 17:27, que es otro milagro de provisión. Mateo 17:27. Cuando lo tengan, dice amén. Fíjese que Jesús llegó al templo. Vamos a leer desde el 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos a los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: ¿luego los hijos están exentos? Están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Présteme atención aquí. Jesús llega al templo y se pedía un impuesto del templo, que eso viene desde la ley. Ese impuesto era el impuesto del rescate. Se tenían que dar estas dracmas, que eran para que se le diera mantenimiento al templo y a la tribu de Leví. Y cada que las personas entraban al templo, tenían que dar este impuesto, estas monedas, estas dracmas. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces llega Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Maestro, y le piden que pague el impuesto del rescate. Cuando los hijos de los reyes y los reyes no debían de pagarlo, y Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Diga conmigo: pero con él estaba Pedro, y Pedro sí tenía que pagarlo, y no tenía dinero. Le dicen: ya pagaron, y Pedro le echa la bolita a Jesús y le dice: pues yo creo que sí. Y va con Jesús, y Jesús le dice: yo se supone que no pague, que nuestra entrada sea gratis. Me imagino a Pedro, permítame usar mi imaginación, me imagino a Pedro diciendo: Señor, come on, tú y yo sabemos que eres el Hijo de Dios, que eres el Rey de Reyes, pero estos son escribas y fariseos que siempre han estado tratando de tentarte para matarte. Así es que o conseguimos el dinerito para poder entrar, o mejor nos retiramos. Y para que nadie se sienta ofendido, dice la escritura: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Diga conmigo: una moneda que cubría el gasto de los dos. Eso es provisión de Dios. ¿Alguien dice amén? Esto es impresionante. Este es el milagro de la moneda en el pez. Ahora yo quiero pedirle que examinemos juntos el pasaje y el relato bíblico. Ahora se encuentra Pedro con una necesidad. Dios, Jesús, él no tiene problemas ni preocupaciones, porque él es Dios.
El afligido era Pedro. De la misma manera, Dios no tiene problemas al ver tus necesidades, porque Él es Dios y Él sabe cómo suplirlas y es hacedor de milagros y de maravillas. El preocupado eres tú. Y aún así, para que no te preocupes tanto, Dios viene y te dice: así como hice ese milagro y suplí el impuesto del templo, yo voy a suplir todas tus necesidades para que nada te haga falta. El asunto se vuelve a repetir. La gente seguía a Jesús. Pedro estaba con... ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera ido solo? No hay milagro y no hay provisión. Por eso le recomiendo y le animo para que nunca camine solo, para que Dios vaya con usted y usted camine de su mano todos los días. Nunca te apartes de Jesús, porque en el momento en que te apartas de Jesús, se acaba la provisión. En el momento en que te apartas de Jesús, te va a pasar como a Adán y a Eva. Su bendición se va a apartar de ti. Antes todo era bonito. Después del pecado, que se apartaron de Dios, comenzó lo feo, y por eso nos ganamos el pan con el sudor de la frente. Antes se ganaba el pan con un trabajo, pero no sudabas, era leve, era light. Ahora es más duro. Antes las mujeres no tenían dolores tan fuertes para tener a sus hijos, se les incrementaron por causa del pecado. Cuando tú te apartas de Dios, atente a las consecuencias. Pero cuando caminas fiel a nuestro Señor Jesucristo y Él camina contigo, prepárate para que Él supla todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, yo me hago muchas preguntas acerca de este pez, porque estuvo en el momento correcto, en el tiempo exacto, con la cantidad exacta. El tiempo y espacio perfecto para que sucediera el milagro. Diga conmigo: es que es Dios quien dirige mis pasos. Él ya sabe de qué vas a tener necesidad antes de que tú la tengas. Él ya sabe lo que tú vas a vivir y lo que vas a experimentar, y te va a ayudar y va a suplir tu necesidad antes de que la estés pasando. Wow, yo no sé qué le provoca eso. Este pez ya estaba trabajando para el plan y el propósito y el milagro de Dios desde antes. Todavía no necesitaban el milagro, y el pez ya había descendido a lo profundo del mar. Pudo haberse tragado cualquier otra cosa, pero precisamente se tragó una moneda con la cantidad exacta para el milagro en el momento correcto. Wow. Dios es sorprendente. Es que Dios sabe de lo que tú tienes necesidad, y Él es perfecto y ordena todos tus caminos, y te va a suplir tu necesidad de la manera correcta, en el momento correcto, en el momento oportuno. Vas a ver la gloria y la mano de Dios, porque Dios ya está trabajando por tu necesidad. Dios ya está obrando en tu necesidad, aún sin que la estés pasando todavía. Dios ya está obrando a favor de ti. Amén. Diga conmigo: en el momento exacto, la cantidad exacta. Se pudo haber tragado cualquier otra cosa y se tragó una moneda. Pudo haber salido a la superficie en cualquier otro momento, pero llegó exactamente a la hora en que Pedro iba a ir a pescar por el mandato del Señor. Pudo haberlo pescado cualquier otra persona, pero no reconoció ningún otro anzuelo, sino el anzuelo que venía de la mano de Pedro. Lo que es tuyo, es tuyo. Lo que es para ti, es para ti. La que es la bendición tuya, es la bendición tuya. Y para nadie más. ¿Alguien dice amén? Para nadie más. Dios tiene bendiciones específicas para ti. Dios tiene milagros y proezas para ti, específicamente en las áreas en las que tú vas a vivir y vas a pasar, porque Él controla todas las cosas. Reconoció el anzuelo de Pedro. Aquí viene Ariel. Aquí viene la necesidad de Ismael. Aquí viene la necesidad de Jero. Él conoce de dónde está esa manita que está tratando de agarrar el suplir las necesidades.
y va a mandar ese pez, y ese pez va a traer una moneda. Ahora, como buen pescador, en el área donde él trabajaba, abrió el pez. Diga conmigo: ese es mi trabajo, lo que yo tengo que hacer. No podía terminar este mensaje sin decirle: Dios hace su parte, pero tú haces la tuya. Porque estamos acostumbrados a que nos caiga maná del cielo, y Dios ya no funciona así. Él te manda y te dice: confía en mí, yo te voy a proveer, pero tienes que ensuciarte las manitas. Tienes que abrir el pececito, tienes que sacar la monedita, tienes que ir a caminar hasta la orilla del mar, tienes que tirar el anzuelo, tienes que caminar de regreso para que tu necesidad sea suplida. Dile al que está a tu lado: tienes que trabajar. Porque el que no trabaja, ¿ah?, que tampoco coma. Decimos en México: para los mantenidos. El que no trabaje, que no coma. De eso nos habla el ir y buscar y tirar. Tú tienes que hacer tu parte y Dios se encarga del resto. Pero ¿qué hizo Pedro? Diga conmigo: escuchó la voz de Jesús y le obedeció al pie de la letra. Ve a la orilla del mar, avienta el anzuelo, y el primer pez que agarres, ese va a traer lo necesario para suplir esta necesidad financiera. E hizo exactamente como él le había dicho. Ahora, esto no es relevante, esto ya es mi imaginación, ¿ok? Estas son mis preguntas curiosas. No vaya a decir: el pastor dice que esto está en la Biblia y que representa algo y lo va a aplicar. Esto nada que ver, ¿ok? Esto es mío, mis preguntas, mi curiosidad. ¿Por qué tuvo que mandarlo a caminar tanto a la orilla del mar a pescar algo, si pudo haberle dicho: mira, debajo de esa piedra va a haber una moneda, tráetela? O mira, aquí está, y que apareciera del todo, de la nada. O que le hubiera dicho: dile que está en su mano, y cuando abra la mano ahí le va a aparecer. Pudo haber hecho eso. Ahora él quiere que tú hagas tu parte. ¿Me siguen hasta aquí? Mi respuesta a esas incógnitas es esta, que algunos comentaristas dicen: Dios quería todo legal, Jesús, y quería una moneda que hubiera estado en circulación con el sello del gobierno. Entonces, si hubiera aparecido una moneda, pudo haberlo hecho legal, pero él simplemente le plació que fuera una moneda real del gobierno y con esa pagar el impuesto. ¿A qué voy con esto? Y esta es la enseñanza que quiero darles. Sea de la manera que Dios elija hacerlo, que eso sea lo de menos para ti. Obedécele y nunca lo cuestiones. Como le dije la semana pasada, ¿quién le dirá a Dios qué haces? Ah, no, eso se lo dije en el seminario, ¿verdad? Nabucodonosor, después de que reconoció a Dios y su grandeza, se dijo a sí mismo: ¿quién le dirá a Dios qué haces? Puede que te llenes de dudas, puede que no sepas cómo Dios está obrando, puede que no entiendas, porque para ti lo más fácil es que de la nada aparezca algo. Pero quizá Dios tiene otros planes, quizá Dios quiere que camines, quizá Dios quiere que trabajes. ¿Tú quisieras que ganarte la lotería ya? ¿Cierto o no es cierto? Yo nada más quiero ganarme la lotería. Usted no sabe la cantidad de gente que quiere ganarse la lotería. Nosotros queremos todo así, que aparezca ya. No queremos el trabajo. Pero Dios te dice: solamente espera en mí, obedéceme a mí, haz como yo te mando, tómate el tiempo para confiar en mí y para seguir mis instrucciones, y yo voy a hacer todo lo que voy a hacer. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Ahora quiero cerrar con esto. Marcos 8. Y ese es el punto decisivo a manera de conclusión. Marcos 8. Del versículo 14 en adelante. Marcos 8, 14. Y cuando lo tengan, dicen amén.
Esto está poderosísimo. ¿Me permite leérselo en la traducción lenguaje actual, que me encanta cómo se expresa? ¿Me permite? ¿Me escucha? No me siga, escúcheme, porque está extraordinario. Marcos 8:14 dice: los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Escuchen esto. Y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían, no entendían. Seguramente dijo eso porque no trajimos pan para comer. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo: ¿por qué hablan de pan? ¿Todavía no comprenden? ¿Tienen la mente cerrada? Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenaron entonces con lo que sobró? Los discípulos respondieron: 12 canastas. Jesús les preguntó: y cuando repartí 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenaron? 7, contestaron los discípulos. Jesús les dijo entonces: ¿y todavía no entienden? Wow, ¿qué no has visto lo que he hecho por ti?, te dice el Señor. ¿Qué no has visto lo que he obrado en tu vida? ¿Qué no has visto de dónde te saqué? ¿Qué no has visto cómo te he cuidado, cómo te he guardado, cómo te he bendecido, cómo te he proveído, cómo he guardado de tus hijos? ¿Qué no entiendes que yo estoy contigo y que te voy a suplir todas las cosas? ¿Qué no entiendes? ¿Tienes ojos y no ves lo que estoy obrando y haciendo a tu favor? ¿Tienes oídos y no estás escuchando? Acuérdate de aquella vez lo que hice por ti. Acuérdate lo que hice en el desierto. Acuérdate lo que hice en tu matrimonio. Acuérdate lo que hice en tus hijos. Acuérdate lo que hice con tus papás. Acuérdate. ¿Qué no te acuerdas lo que yo hice? ¿Cómo es que no entienden que ese no es el problema? Eso es fácil para mí hacerlo. Lo que me preocupan son ustedes. Último principio para ser bendecidos y que Dios provea todas las cosas. Dile al que está a tu lado: cuídate de la levadura de los fariseos y de Herodes. La palabra de Dios dice: un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es un hongo. Es esa masa fermentada que cuando le echas un poquito a la masa nueva, se infla y se esponja y se expande. Esa era la levadura de los fariseos. ¿De qué te tienes que cuidar? Escríbalo, porque esto es muy importante. Esta es la levadura de los fariseos, de la cual Jesús estaba preocupado por sus discípulos que se guardaran, para que Él siguiera bendiciéndoles y proveyéndoles. La levadura de los fariseos era la hipocresía. Diga conmigo: la hipocresía. Cuídate de la hipocresía. Ellos pedían señales aun cuando habían visto todas las señales. Ellos tenían una cara con Jesús y por la otra maquinaban matarle. Diga conmigo: la hipocresía. La levadura de los fariseos, que le decía a sus discípulos, es: cuídate de la falsedad. Dile al que está a tu lado: la falsedad. Hoy vivimos en un mundo falso, que todo lo que proclama es falsedad. ¿Me siguen hasta aquí? La levadura de los fariseos también es la apariencia. Diga conmigo: la apariencia. Eran falsos porque dijo Jesús: ustedes les piden cargas a la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Son falsos. Y lo único que les importa es la apariencia, porque cuando van a dar su ofrenda, agarran sus sacos y desde arriba avientan toda la ofrenda para que todo el mundo vea. Y les encanta ayunar en las esquinas de las plazas en el día de mercadito, cuando hay vendimia, cuando más tráfico de gente hay, para que la gente les vea que están ayunando. Ustedes viven de pura apariencia. Hasta se maquillan el rostro para que se vean más demacrados y decir que están ayunando. Cuídense de la hipocresía, cuídense de la falsedad, cuídense de la apariencia, cuídense de la religiosidad, le dice Jesús a sus discípulos. Porque debiendo ser los guías, eran guías ciegos.
que se esforzaban por hacer discípulos y traer prosélitos, dice la palabra de Dios, pero dice Jesús que los hundían más en el infierno por su religiosidad, porque les pedían cosas que ni ellos mismos podían llevar, porque reclamaban que se hicieran cosas que ni ellos mismos hacían. La levadura de los fariseos también era la tradición, diga conmigo, la tradición. Muchas de las cosas que exigían ya ni siquiera eran ley, eran tradiciones humanas. Dile al que está a tu lado, cuídate de la levadura de los fariseos si quieres provisión sobreabundante, amén. Y por último, cuídate de la levadura de Herodes. Diga conmigo, levadura de los fariseos. Repítalo bien fuerte: hipocresía, falsedad, apariencia, religiosidad y tradición. ¿Cuál es la levadura de Herodes, pastor? Diga conmigo, la mundanalidad. Escondiéndose debajo de una capa de religiosidad. La levadura de Herodes es un poquito de los dos mundos: del pecado, de la mundanalidad y del cristianismo, de la religión. Herodes y toda la dinastía herodiana habían construido el templo en Jerusalén que existía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Estaban bien con los sacerdotes, pero aún seguían siendo mundanos y paganos, llenos de pecado, lujuriosos, hacían orgías, desobedecían a Dios en muchas otras cosas, pero daban limosna, pero se sentían religiosos. Es tratar de cubrir la vida mundana con una capa de religiosidad, de que voy a la iglesia, canto unos cuantos cantos y mañana sigo en la misma vida que desagrada y ofende a Dios. Diga conmigo, la levadura de Herodes. Un poquito de los dos mundos. ¿Me siguen hasta aquí? Llego a la iglesia, inclino mi rostro, oro, pero al salir de la iglesia sigo diciendo las malas palabrotas que digo. Esa es la levadura de Herodes. Si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que cuidarte de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El problema no está en que Dios te bendiga. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero a lo que Dios más le importa es tu alma y tu caminar. Que seas obediente a Él y que no te contamines con el fariseísmo, ni con la levadura de Herodes, ni con la mundanalidad. Que seas un hijo de Dios que escucha su voz y le obedece y le sigue y guarda sus mandamientos. Que puede que se equivoque y caiga en el lodo, pero que no se revuelca en él, porque después de equivocarse se arrepiente de verdad, de corazón, da media vuelta y se aparta. Y Dios le perdona, le cambia y le restaura, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero que se cuida de la levadura, de la mundanalidad. El Señor les pide que estén alerta, que tengan cuidados. Ambos procuraban lo peor: usar la religión para su propio beneficio. Y representa dos cosas. Los fariseos representan los predicadores desde un púlpito que utilizan la religión para su propio beneficio. Y Herodes representa la mundanalidad que quiere infiltrarse entre los hijos de Dios. Mi pregunta para terminar es: ¿a quién sigues? ¿Cuántos quieren bendiciones sobreabundantes? Busque al Señor y apártese de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Agrade al Señor en todo lo que pueda, búsquele, escuche su voz todos los días, ore a Él, clame a Él, confíe en Él y Él hará. Sírvale. Dile al que está a tu lado, sírvele. Y hablando de servir, aquí viene una oportunidad para que viva la palabra. Póngase de pie, den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dile al que está a tu lado, cuidado con la levadura de los fariseos. Voltea al que está a tu lado y dile, cuidado con la levadura de Herodes, que es la mundanalidad, la frialdad espiritual. Busca al Señor, busca primeramente su reino y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Amén. Que Dios me los bendiga. Les voy a dar un anuncio fuera del aire, así es que me dicen cuando cortemos.